Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Positiva evaluación entregaron autoridades del turismo sobre el fin de semana largo en Vicuña. Convocan a un cabildo ciudadano en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña. Y programa Quiero Mi Barrio volverá a Vicuña beneficiando a 3 nuevas poblaciones. Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Informativo Central, como siempre, por las pantallas de El Quina TV. Partimos comentándoles que en una reunión entre el alcalde Rafael Vera y la directora regional de Serenatur, Angélica Funes, se analizó y calificó como positivo lo vivido el fin de semana en la comuna de Vicuña, ello en el contexto que estaba viviendo el país, ya que pese a ello, un gran número de turistas llegaron al Valle Elqui a disfrutar del extendido feriado que permitió a muchos tener 4 días de descanso, como vemos en la siguiente nota. La verdad es que la información que nosotros fuimos entregando día a día, que está en una comuna tranquila, nos permitió aplacar un poco la virulencia en términos de lo que está ocurriendo con el turismo hoy día en el país. Sin lugar a dudas, vino un número importante de gente, menos de la que esperábamos, pero vino menos de la que esperábamos con planificación que se había realizado, tal vez más de la que podíamos haber esperado producto de las malas noticias que teníamos por el término de saqueo y problemas que habían sucedido en el país. Sin lugar a duda, la empresa del turismo es una empresa sensible a todo este tipo de hechos. Le hemos pedido a la directora que venga, que trabajemos juntos, que se reúna con nuestro empresario, porque creemos que efectivamente no podemos quedarnos dormidos, no podemos decir efectivamente, bueno, hoy día Chile es un país inseguro y no hay nada más que hacer. Francia es un país inseguro y mucha gente va a Francia. Colombia, para qué decirlo, México. Y son lugares donde son de los más vistos, de los más visitados en el mundo. Por lo cual, efectivamente, nosotros esperamos volver a dar esa tranquilidad como país, pero mientras esto no sea, dar ciertas condiciones, por lo menos, de tranquilidad para que la gente llegue al Valle del Elqui, llegue a la región de Coquimbo, porque si es así, van a llegar a Vicuña. Bueno, es un momento que estamos viviendo como país, no solamente como destino región de Coquimbo, y hoy día nuestro interés es poder estar con nuestros empresarios y, por supuesto, sus empresarios con su gente para poder no solamente entender este contexto social, sino que también entender la dinámica de cómo se manejan los destinos turísticos. Hoy día, sin la seguridad como base, difícilmente podemos traer más y mejores mercados. Hoy día lo que nos preocupa es poder entregar seguridad, poder entregar tranquilidad y, por supuesto, manejar ciertos protocolos. Hoy día los protocolos son importantes para que cada uno de los empresarios pueda manejarlo y de esa manera poder trabajar en este contexto, porque hoy día tenemos que entender que la gran mayoría que trabaja en el sector turismo son MIPES, y en ese contexto hoy día dar la tranquilidad de alguna u otra forma, a través de este protocolo, a través de una difusión especial. Hoy día la difusión, la comunicación tiene que ser distinta para que el turista o el visitante, que si no está acá o va a venir a visitarnos, pueda estar un poco y más tranquilo. Inclusive para alguno puede significar la quiebra si el país no se estabiliza de buena forma, pero creemos que estas acciones que estamos realizando con las autoridades regionales, hablábamos de un cortometraje, un anuncio que podamos subir a las redes nacionales e internacionales, dando la tranquilidad que en Vicuña se están haciendo bien las cosas. Y la directora me dijo que ellos podían avanzar en algo, bueno, le dije si tenía algo que lo mandara, y yo si no lo construíamos nosotros con nuestro propio equipo, o sea, con ustedes, creamos este instrumento para viralizar a nivel mundial y decirle que en el Valle del Elqui, particularmente en la comuna de Vicuña, las cosas están haciendo bien y que la gente está disfrutando las vacaciones acá. También les informamos que Vicuña es una de las 12 comunas elegidas en el país para implementar el programa de parentalidad positiva, Triple P,
como parte de un proyecto piloto que desarrolla la Subsecretaría de la Niñez a través de Chile Crece Contigo, con el fin de ofrecer de manera gratuita a padres, madres y cuidadores de niños menores de 10 años acompañamiento, apoyo y guía tanto en sus desafíos cotidianos de crianza como en los problemas más complejos. Los detalles con Cristian Pérez. Quiero aprovechar de agradecer al alcalde y a toda la municipalidad por haber aceptado ser parte de este piloto que hoy comienza en la municipalidad de Vicuña, además de otras dos municipalidades de la región, donde se terminan de capacitar profesionales locales de escuelas, de distintos servicios del municipio que van a estar ofreciendo PPP, charlas, talleres, sesiones individuales a todos los padres, madres, cuidadores de la comuna. Los invito a los papás y a las mamás a pedir ayuda. Nadie nos enseña a ser papás y hoy la municipalidad está dispuesta a ofrecer este apoyo de forma gratuita a todos los vecinos que quieran usarlo. ¿Ellos cómo lo tienen que hacer a través del Departamento Social, por ejemplo, que en Vicuña? Claro, aquí Foninfancia pueden encontrar los detalles de cómo acceder al apoyo y a través del Departamento Social de la Municipalidad, a través del equipo de Chile Crece Contigo, pueden averiguar dónde se van a dar las charlas, dónde se hacen los talleres, cómo inscribirse, porque la lógica es que recién hoy se hace disponible este servicio a la comunidad, pero es importante que la comunidad lo quiera aprovechar. Además, en la página web de Chile Crece Contigo, hay una en chilecrececontigo.cl/apoyo-crianza, va a haber un calendario donde se van a mostrar todas las charlas y los talleres también donde los participantes de la comuna se pueden inscribir. Estamos ya fijando las fechas para que las personas, los padres, madres y cuidadoras puedan participar de este nuevo proyecto que se ganó en nuestra comuna. Somos una de las 12 que fueron seleccionadas a nivel nacional. Queremos que esto se imparta en más comunas, pero nosotros ahora lo vamos a implementar como un programa piloto para todos los padres y madres y cuidadores que necesitan apoyo en temas de crianza, que necesiten consejos, alguna orientación respecto a cómo llevarse bien con sus hijos e hijas. Lo importante que tenemos hoy día dentro de estos pilotos, el acompañamiento a nuestras familias, el querer enfocarnos un poco también en el aprendizaje, el de criar a nuestros niños, es lo importante. El acompañamiento que nosotros generamos a través de este PPP, que es el acompañamiento parental. Nadie quiere que le enseñen a ser padre, y tampoco lo hacemos aprendiendo, nacemos aprendiendo a ser padre. Bueno, este acompañamiento va en esa línea, de cuando la gente necesita un apoyo, necesita saber quizá o aprender un poco más de lo que es la relación con nuestro hijo, estamos nosotros a través del PPP, que es un piloto que se está generando en tres comunas hoy día, en La Serena, hoy en Vicuña y en Combarbalá, pilotos que nosotros queremos que se desplieguen por toda la región y que van en el acompañamiento del Chile Crece Contigo, un acompañamiento que viene desde el momento que nacen nuestros niños y tiene toda una generación completa, o sea, llevar hasta que el niño tiene 9 años, el acompañamiento de la madre desde que nacen los pequeños para nosotros es importantísimo. Y aquí está PPP, en ese acompañamiento también, en el saber criar a nuestros hijos, que para nosotros es importantísimo. Este es un subprograma que va de la mano con el programa Chile Crece Contigo. Bueno, este programa piloto va de la mano también con el Epicrianza, que también está en la comuna, que también fue un programa piloto que se ganó en la comuna de Vicuña. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo, que también está comprometido con la primera infancia. Este programa también va dirigido especialmente a padres y madres que tengan hijos de entre 9 a 0 años, de entre 0 a 9 años, y que necesiten algún tema respecto a crianza positiva. Pero creemos profundamente en esto. Yo creo que la Subsecretaría de la Niñez está dando un paso importante de avanzada. Yo creo que este tipo de programas no se tienen que implementar solo en 12 comunas de Chile, como es hoy día, sino se tienen que implementar en todas las comunas de Chile, pero para eso hay que generar recursos y bueno, hoy día se está partiendo, son programas pilotos y estamos muy contentos que la comuna de Vicuña nuevamente haya sido considerada en este plan piloto para poder implementar un programa que está, nos enseña de alguna manera a poder criar mejor a nuestros hijos, a tener ciertos tips en los cuales si los vamos utilizando probablemente la relación con nuestros hijos va a ser mejor el día de mañana y ellos van a ser mejores personas. Y la verdad es que estas técnicas que se enseñan acá, esta forma de ver la vida nos permiten el día de mañana educar mejor a nuestros hijos. Así que creo que esto es tremendamente potente. Feliz de ser alcalde de la comuna de Vicuña y poder haber conseguido este programa para la comuna de Vicuña. También les informamos que dos plazoletas de Vicuña están siendo intervenidas mediante recursos FRIL, los cuales por un costo de 41 millones de pesos están realizando la remodelación total del espacio ubicado en la población O'Higgins y la construcción de un nuevo lugar de dispersión en la población Gabriela Mistral.
Por ello, junto al equipo del Quina TV, fuimos a la población nororiente de la ciudad para traerles el siguiente informe. Este proyecto, ya, el contrato considera el mejoramiento de dos áreas verdes, dos plazas. Una es la población O'Higgins, que es donde estamos, y la otra es la población Gabriela Mistral. Bueno, este proyecto en sí considera el cambio total de lo que tenemos en la plaza. Por ejemplo, se van a instalar nuevas áreas verdes, se van a instalar bancas de hormigón, que es como nos pidió la Junta de Vecinos, y algunas veredas de acceso. Bueno, también manteniendo áreas verdes que ya están establecidas, manteniendo la esencia de lo que es la plaza. Sí, sí, hay que mantener la esencia. Igual teníamos una máquina de ejercicio existente, se le instalaron sombreaderos, ya, lo cual va a servir para que la gente pueda venir hacer ejercicio en el día, no tan solo en la noche, porque el sol acá sabemos que es muy fuerte. Acá efectivamente se tomó la determinación de hacer esta plaza manteniendo lo que existe, pero efectivamente haciendo la plaza prácticamente de nuevo. Y creo que esto es tener en consideración algo importante, que son nuestros vecinos, que son sus hijos, que son la gente que quiere venir a tomar sombra, que quiere tener un espacio donde poderse reunir y conversar, tener una plaza bonita. Y se lo conversamos a la presidenta ya hace, ¿cuánto? 6, 8 meses atrás, poquito antes, poquito después que ella había asumido, y le dijimos que durante este año íbamos a hacer esta plaza. Y ahora le estamos diciendo que vamos a tratar a terminar esta plaza, ojalá antes del año nuevo tener esta plaza, ojalá antes de la Navidad tener esta plaza terminada para que los vecinos la puedan disfrutar y se puedan hacer actividades. Creo que todos los vecinos de nuestra comuna merecen un mejor entorno. En primer lugar, estamos muy felices en la población, todos los de la población, por el motivo de que va a ser algo, acá lo que más hay de la tercera edad. Entonces, para la solución es que la gente se venga a sentar todos los días y felices pues, con el alcalde, muy... O sea, esperar tantos años para tener esta plazoleta linda y contentos, po. Pero más allá de estas cuatro plazas emblemáticas, no podíamos olvidarnos de las más plazas de la comuna. Todos los sectores también lo merecen. Y poquito a poquito, si es verdad que esto partimos en el 2014, poquito a poquito seguimos avanzando. Y hoy día le tocó la población O'Higgins, hoy día le tocó la población Gabriela Mistral, que también se está haciendo un mejoramiento en un sector de esa población. Y así vamos a seguir en Guayihuayca y en diferentes sectores de nuestra comuna mejorando el entorno. Creemos que los vecinos lo merecen. Y nosotros en esta oportunidad, y lo quiero decir con alegría, que son dineros que nosotros captamos, que postulamos del gobierno regional. Estos son FRIL. Los FRIL son proyectos de libre disposición del alcalde. ¿Qué significa esto? Que nosotros escogemos qué es lo que vamos a hacer con estos dineros y tenemos que presentar un proyecto. Estando bien el proyecto, nos transfieren los recursos. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. El llamado al cuidado también. Sí, el llamado al cuidado, como nos dijo el alcalde recién. Hay otro proyecto que también va a venir a considerar esta plaza, que es la instalación de cámaras de seguridad. Continuando con las informaciones, les comentamos que el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña se llevará a cabo un cabildo ciudadano que pretende reunir a una gran cantidad de vecinos para analizar y generar propuestas respecto a las principales necesidades de la comuna. Los detalles con Cristian Herrera. Sabemos que diferentes vecinos de la comuna han hecho el esfuerzo de hacer algunos cabildos, algunos conversatorios, pero nosotros estamos tratando de hacer una apuesta importante donde convoquemos a mucha gente y que esa gente después tenga la posibilidad de autoconvocarse por sí sola, que no sea el municipio quien los tenga que convocar. Y es por eso que hemos convocado para este día sábado a las 10 de la mañana la realización de un cabildo. Se va a hacer en el Colegio Lucila Godoy Alcayaga, parte a las 10 de la mañana, termina a la 1 de la tarde y durante esas 3 horas queremos que la gente efectivamente pueda dialogar. Se van a hacer grupos para que dialoguen, después un plenario para que las conclusiones sean conocidas por todos los actores. Esto va a ser el primer conversatorio, el primer cabildo de muchos diálogos que planteamos que es necesario realizarse. Si es necesario que la municipalidad siga convocando, lo vamos a hacer. Si es que lo quieren hacer convocar otros, estamos disponibles a participar en quién los convoque. Lo importante es que la gente se siente a conversar y no sé, que de aquí a 4 meses
meses, nosotros todos tengamos una visión de la sociedad en la que nosotros queremos y que seamos capaces de enviar esa información a nivel regional y después a nivel nacional, y que después nuestros temas, que muchos están vinculados a la discusión nacional, pero también tenemos temas que son propios de nuestra comuna y que también nosotros queremos conversarlos. Como nosotros dirigentes a veces no sabemos mucho, sobre todo de la salud y tantas cosas, se va a abrir una mesa, un cabildo que se va a organizar, donde todos los dirigentes tenemos y todos los vecinos que quieran venir. Eso ya va a empezar el próximo sábado 9, donde podemos venir a formar una mesa de trabajo y traer las inquietudes, en qué queremos mejorar, qué podemos hacer, y tratar de sacar cosas en limpio y dar ideas para mejorar, a ver, algunas cosas que está pasando en este momento, que estamos... como estamos mal, yo encuentro que estamos muy mal porque esta cuestión se ha prestado para saqueo, en vez de beneficio ha sido más destrucción, gente que ha quedado sin empleo, pero la verdad es que hay que hacer un cambio en todo sentido de la... Aquí se necesita un cambio de verdad, sobre todo con cambiar la constitución, que eso ya se está muy... eso es lo principal. Aquí se está hablando de tratar de cambiar aspectos nacionales y que también nos van a afectar a futuro a los dirigentes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Afrontarlo con la valentía y por supuesto con el cariño que le tenemos a la gente. De otra forma no lo podemos hacer. Pero sí es importante saber que estos cambios sociales vienen y están, y hay que aprovecharlos, no por intereses exteriores, sino que para nuestros intereses, para nuestras necesidades específicamente. Mira, y nosotros queremos, lo primero es una nueva constitución, y quedamos claros que es un petitorio nacional. Por lo tanto, ¿en qué nos basamos en eso? Que es el piso donde Chile tiene que moverse. Por lo tanto, si el piso está mal, como estuvo mal hasta este momento, hay que cambiarlo. Gracias a Dios la comuna ha estado tranquila, pero tampoco nos deja aparte de lo que está sucediendo. Ya todos compartimos que hay que hacer un cambio, que hay muchas necesidades y podemos... manifestarnos de esta forma. Ya nos reunimos alrededor de 40, 50 dirigentes para poder transmitir y que ellos también a la vez le transmitan a sus vecinos y poder participar en el cabildo abierto que se va a realizar el día 9 de noviembre. Y tras un excelente paso por las poblaciones Río Turbio y Aguas de Elqui, dejando al sector grandes obras como un skatepark, dos sedes sociales y sombreaderos, entre otros beneficios, por un costo cercano a los 700 millones de pesos, el programa perteneciente a Mimbu, Quiero Mi Barrio, volverá a la comuna de Vicuña, beneficiando a las poblaciones de la estación, Huancara y Los Andenes. Los detalles con Cristian Herrera. A mi espalda se encuentra la antigua estación de trenes de Vicuña. Acá, en esta estación, llegaban los trenes que venían de distintos puntos del país, trayendo mercadería, trayendo también a la población que visitaba la comuna. Este sector es el sector La Estación. A un costado, el sector Los Andenes, donde se va a implementar el programa Quiero Mi Barrio, recientemente asignado tras postulación del municipio, con un monto de 800 millones de pesos iniciales en obras de infraestructura que definirán los propios vecinos. Los Andenes, La Estación, son las poblaciones que van a ser beneficiadas. Probablemente Huancara también va a recibir ahí un beneficio importante porque ellos están en ese mismo sector y van a recibir el beneficio de ver mejoradas las instalaciones. ¿Qué se me ocurre hoy día? No sé, la calle que está detrás de los Andenes, pavimentarla. ¿Qué se me ocurre que si el proyecto en el gobierno regional no es aprobado este año de la ex estación, la casona que está ahí, mejorarla y generar un centro... un centro cívico, un centro integral para los vecinos, pero también dedicado a la cultura. Mejorar las instalaciones de alcohol de la multicancha y colocar un techo, una techumbre para que puedan practicar en todo horario deporte. Bueno, son muchas las obras, pero estas no las va a decidir el alcalde, las van a decidir los propios vecinos. Me dio mucha alegría cuando el señor alcalde me llamó para darme la noticia. Me dio mucha alegría y yo pienso que es un logro muy grande para nuestro barrio, porque nosotros fuimos la primera población que se hizo en este sector,
y después vinieron las otras poblaciones, la Ginan Carola, vino la Manuel Rodríguez, el Aguas de Elqui. Y todas las otras poblaciones han tenido buenas intervenciones, han sacado su barrio adelante. Y nosotros estamos muy contentos y a muchos vecinos que le hemos comunicado de que nos ganamos el proyecto Quiero Mi Barrio junto con la población Los Andenes, estamos contentos. Y ellos van a decidir cuáles van a ser los proyectos que se van a mejorar. Probablemente vamos a tener otros proyectos adicionales que nos van a apoyar. Por ejemplo, el proyecto del mejoramiento de las casas, que ese lo logramos y a diferencia de que siempre tenía que tener un ahorro de los vecinos, para estas poblaciones, en este caso Río Turbio y Aguas de Elqui, no fue necesario el ahorro. O sea, hay otros proyectos asociados que van a beneficiar a nuestros vecinos. Y pensamos hacer proyectos para nuestro barrio. Tenemos espacio para hacer áreas verdes, incluso podríamos construir una cancha para poner estos arcos que tengo ahí. Y hacer tantas cosas que se pueden hacer. Siento que para los vecinos de Los Andenes y la estación es la mejor noticia que como alcalde le puedo dar durante mi gestión. Ellos van a tener un Quiero Mi Barrio y claramente va a cambiar también un poquito o harto la calidad de vida de los vecinos de ese sector. Con estas informaciones y como siempre agradeciendo su sintonía, los dejamos invitados a que continúen en compañía del Quina TV. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.